Bendiga a todos, hermanos. Bendecidos en esta hermosa mañana. Estamos contentos de estar acá estudiando la palabra de Dios. Ellos que han venido en persona, los que vienen así en camino. Bueno, así que vamos a pedirle que ahí donde se encuentra, si puede así orar conmigo para dar comienzo, no solamente a la escuela dominical, sino también a esta nueva unidad, ya que en el día de hoy comenzamos con la unidad titulada Inicios de la Historia Israelita. Amado Dios, agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por cuidarnos, por ayudarnos, Señor, y por guiarnos diariamente, Padre, en nuestro andar contigo. Señor, te pedimos, Padre, de una manera especial que hables a nuestras vidas a través de esta lección. Padre, trae conmigo a los que vienen en camino, los que se están conectando, los que ya se han conectado, los que ya han llegado, Señor. Te pedimos, Padre, de igual manera, Señor, por aquellos que verán el estudio bíblico luego. Y te pedimos, Señor, que hables sobre cada vida. Padre, que podamos entender, Señor, que la historia de tu pueblo se conecta con cada uno de nosotros. Que la historia de tu misericordia se conecta con cada uno de nosotros. Y que la historia de la salvación se conecta también con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, esto y así mismo lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vamos a seguir con a mirar en el día de hoy. Estamos comenzando, como les estuve diciendo, lo que es la unidad titulada Inicios de la Historia Israelita. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, podemos ver acá que bueno, dice aquí, pecaron en el jardín del Edén. Dios ya tenía un plan de redención. Enviaría a su hijo a través de su familia, de la familia de Adán, para reconciliarnos a todos. Y estas lecciones que vamos a estar mirando van a estar en todo esto. Déjenme, voy a dar un desglose de las lecciones que estarán siguiendo. Primero que nada, vamos a estar mirando el hecho de que durante este desarrollo, ¿verdad? Desde Adán y Eva, pasaron los años y la población de la tierra continuó aumentando. Dios entonces escogió un hombre. Y ese hombre se llamaba, escuche bien, Abraham. No Abraham, sino que en ese momento se llamaba Abraham. Y más tarde su nombre es cambiado a Abraham, luego. Y entonces, a través del hijo de Abraham, él iba a enviar lo que era la reconciliación. Iba a ser el comienzo, ¿verdad?, de la armonía nuevamente hacia con Dios. La primera lección que vamos a ver, que es la del día de hoy, se titula El pacto de Dios con Abraham. Y vamos a estar mirando acá la reflexión de cómo Dios contó a Abraham entre todos los justos, debido a su fe y debido a sí mismo a sus obras. Y de igual manera que Dios llamó también a Abraham, Dios hoy día llama a cada uno de nosotros también en nuestras vidas. La segunda lección va a estar hablando sobre el hijo de Abraham, Isaac, cuando es engañado con el fin de que bendiga a su hijo menor, Jacob, aunque se supone que la costumbre dictaba, ¿verdad?, que la bendición fuera para Esaú como los primogénitos. Lección número tres, aunque tiene una reputación, ¿verdad?, de engañador, vamos a ver cómo Jacob también es bendecido. Vamos a mirar esa lectura de la lección 3. Y también ver los profundos defectos de su carácter, ¿verdad? Y asimilarlo con nuestro carácter, humanamente hablando, y ver cómo Dios aún nos puede utilizar en su plan. También tenemos acá la lección 4, que va a enviar su depravación cuando venden a su hermano José como esclavo y le mienten a Jacob su padre. También la lección número 5 habla sobre el ascenso de José al poder en Egipto y el plan que Dios continúa desarrollando. Así que, hermano, mire, no se pierdan ninguna de estas lecciones porque verdaderamente va a cubrir mucha, mucha tela, como decimos. Va a cubrir mucho territorio, mucha información importante. Así que esperamos que pueda estar así con nosotros. Así que el texto abre el versículo de la
verdad central, versículo clave, se encuentra en Génesis capítulo 15, 6, cuando dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es el momento de Abraham, que veremos esto. Y así vamos ya prácticamente a entrar el pacto de Dios con Abraham. Muchas veces, hermanos, las personas cuando dicen la frase yo soy bendecido por Dios o he sido bendecido por Dios, puede significar muchas cosas y pueden ser frases que nosotros mismos utilizamos diariamente en nuestra vida. Se puede decir cuando se compra un auto nuevo, a personas que compran una casa, personas que le dan gracias a Dios por la comida y literalmente por muchas cosas diferentes. Aunque Dios nos ha bendecido de muchas maneras, ¿verdad? Cuando nos metemos de lleno a mirar aquí en el libro de Génesis, a mirar esta bendición que es dada sobre Abraham, vamos a ver que es un poco, es diferente, ¿verdad? No es que Abraham dijo, ay, qué bendición, sino que Dios vino y se encontró con Abraham. Podemos ver acá que el mensaje de las Escrituras, hermanos, sigue en gran medida lo que es el desarrollo mayor de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y que Dios desde el principio, hermano, aún desde que Adán y Eva fueran criadas, fueron no criadas, perdón, fueran creadas estas personas, ya Dios sabía lo que iba a pasar, ya tenía el plan estipulado de la redención. Si usted no ha leído este capítulo, hermano, vamos a estar mirando en el día de hoy, el libro de Génesis, capítulo 12. Y es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras cuando vamos a ver lo que era el deseo de Dios para su creación. El plan de Dios tiene la fuente en lo que es la raíz de la relación. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Y esto se puede ver también después de Génesis capítulo 3, donde entonces viene el plan de Dios para restaurar a la humanidad y haciendo esta restauración, podemos ver así mismo que de igual manera, hermanos, Dios tiene ese deseo, ¿verdad?, de poder tener una relación con nosotros. Nuestro Padre Celestial, busquemos acá en Génesis capítulo 12, en sus Biblias. Hermano, le voy a decir esa, no vamos a leerlo todo, pero le voy a decir las citas, anótelas por ahí si no tiene su expositor todavía. Si acaso, hermano, no tiene alguno, yo sé que ya ha entregado acá. Tenemos aquí, ahí lo puse encima de la mesita. Con toda libertad pueden coger su expositor para prepararse para los estudios con anticipación, la Escuela Dominicana. La historia se encuentra en Génesis 12, versículos 2 y 3. Génesis 15, versículos 9 y 10, 17 y 18, capítulo 17, versículo 12, versículo 10, capítulo 21, versículo 2 y 3, 22, 1, 2 y hasta el 10 al 12. Pero vamos a llamar a leer, bien importante aquí, lo que es el llamado de Abraham. Lo podemos ver directamente en Génesis capítulo 12. Y leemos la palabra así en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Podemos ver entonces acá, hermanos, que muchas veces cuando se piensa en lo que es Abraham, ¿verdad?
Nos enfocamos muchas veces en la manera en que puso su futuro, la manera en que él puso su futuro en las manos de Dios. Dios le dice que deje su tierra, que deje su parentela. Hermano, imagínese usted, muchos de nosotros, ¿verdad? Inmigrantes, emigrantes, nos hemos ido de nuestros países. Hermanos, y no sé usted, pero ¿verdad? Como que causa nostalgia, angustia, aflicción, el uno saber que uno dejó atrás su tierra, familia. En la vida muchas veces estas cosas no surgen así, ¿verdad? Como por pasar, sino que se planifican. Imagínense ahora, hermano, póngase en los zapatos, como decimos, de Abraham, que usted no haya planificado esto y que Dios se aparezca y yo le diga, váyase. Un llamado por Dios, ¿verdad? Esto es un pacto instituido de parte de Dios hacia Abraham. Podemos ver que esto abarca, hermanos, mucho más de lo que era una ubicación. No era múdese de aquí para allá nada más. No, no, no. Sino que vemos acá que se nos presenta por primera vez en esta parte de acá, se nos presenta Abraham en el capítulo 11, versículo 27 al 32. Y cuando se menciona, déjenme leerlo, porque esto quizás nos ayuda a entender las personas que quizás no han visto esta sección acá en detalle. Capítulo 11, 27 al 32, mira lo que dice. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Arán, hijo de su hijo. Y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos, Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando dice también, que no se vayan a confundir, cuando dice, por ejemplo, Taré engendró o Abraham engendró, no se está refiriendo que ellos dieron a luz, sino que, ¿verdad? La familia de ellos, ¿verdad? La esposa de Abraham dio a luz en un momento dado, pero también no solo de Abraham, sino los otros que fueron mencionados. Entonces, se habla de esa manera porque muestra lo que es la descendencia. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Abraham era hijo de un hombre llamado Taré. Taré vivía, como acabamos de ver en los versículos acá, en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y esta es una ciudad próspera en el sur de Mesopotamia, ubicada como a 120 millas de lo que es en el día de hoy la ciudad de Basora, en Irak. Entonces, Taré trató de mudar a su familia a Canaán, pero en cambio lo que hizo fue que se estableció en Arán, una ciudad que se encuentra al suroeste hoy día de lo que es, modernamente hablando, Turquía. Y estaba prácticamente, hermanos, como un mes de viaje para llegar un mes de viaje desde Ur. Entonces, acá, en un punto de detención popular, era este lugar ahí en Arán, donde la gente se paraba, venían viajeros, venían caravanas, ¿verdad? Muchas personas que venían y viajaban juntas. Y podemos ver en el versículo 30 que se ve un punto esencial, que en este momento, hermanos, Abraham y Sara no tenían hijos en ese momento. Podemos ver acá también un punto importante que vemos en la lectura de Génesis 12, del 1 al 5, cuando se empieza a desglosar lo que es el pacto entre Dios y Abraham. Esta palabra pacto la hemos escuchado quizás muchas veces.
La raíz de la palabra en sí, en esencia, a lo que se refiere es a la palabra promesa, ¿verdad? O un tratado, o un acuerdo, un compromiso. En los tiempos bíblicos se hacía usualmente un pacto entre los gobernadores y también los subordinados. Pero en este caso, Dios es el benefactor, el guardián, ¿verdad? La persona a cargo de este pacto. Su existencia, ¿vale? Hablando de la existencia de este pacto, está totalmente sometida de parte de Dios. Entonces, la responsabilidad, ¿verdad?, principal de este pacto se encuentra o recae sobre Dios. Y Abraham y toda la humanidad tienen la responsabilidad de seguir sus mandamientos, ¿verdad? Como el pueblo de su pacto. Y Abraham entonces también completaría lo que era la migración de Cana a Canaán, irse de los caldeos. Pero lo haría solo, entienda esto, aventurándose, yéndose, hermanos. No había ahí computadoras para ir a ver cómo era, no había, ¿verdad?, GPS, no había muchas otras cosas que tenemos hoy día, ¿verdad?, que nos ayudan a ver la idea de algo. Hoy día una persona se va a mudar, se mete en la computadora, busca las escuelas, cómo son los trabajos, cómo son las finanzas, cuánto pagan, entre todo, si hay empleos disponibles. Ninguna de estas cosas podemos decir que haya pasado de esa manera. Lo que sí podemos ver es que iba con su esposa, iba con su sobrino, separados del apoyo y el cuidado de los demás miembros de la familia. Entendamos, hermanos, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando existía una familia, la familia se agrandaba y se mantenían juntos, se ayudaban, ¿verdad?, crecían y también colaboraban los unos con los otros, no solamente en trabajos manuales, en diferentes oficios, sino también en el crecimiento, ¿verdad?, del terreno, del territorio y de lo que podían acaparar así como familia. Vemos acá entonces donde se pronuncia la palabra, donde se menciona la palabra bendición, en Génesis 12:1, que lo miramos hace unos minutos atrás, que en los versículos 2 y 3, pues, como que es repetido, pero con variaciones. Y esto nos hace recordar lo que es cuando se refiere a la bendición, el plan divino que Dios tenía con la humanidad en Génesis 1, 22 y 28. Podemos ver aquí también la restauración de las bendiciones de Dios sobre los primeros seres humanos que iba a ocurrir a través de este hombre. Podemos ver también que Abraham también podría experimentar la maldición de Dios a través de este hombre. Y también que así como el mundo fue realmente maldecido a través de un hombre, iba ahora a ser, ¿verdad?, restablecido a través de otro hombre, que era este hombre del pacto llamado Abraham. El llamamiento de Abraham, hermano, incluyó una promesa séptupla. Leímos el versículo 2 y el versículo 3. Quizás lo leímos rápido, quizás usted como que no captó que hay siete promesas. Número 1, dice: haré de ti una grande nación. Número 2, dice: te bendeciré. Número 3, engrandeceré mi nombre. Número 4, serás bendición. Número 5, bendeciré a los que me bendijeren. Y eso, déjeme tomar un segundito de rápido. Pues he escuchado a personas que a veces pueden estar hablando con usted y pasa una persona judía y le bendice, buscando la bendición de Dios. Literalmente de ahí viene porque es que la gente hace eso. Número 6, a los que te maldijeren, maldeciré. Y número 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que podemos ver aquí, hermano, que cuando dice engrandeceré tu nombre, no se está refiriendo a una fama natural, ¿verdad?, el ser humano que viene, ven que camine la alfombra roja y luego la persona muere y se le recuerda por unos años y después desaparece. No, era algo más, no era algo, una fama superficial.
En aquellos días, hermanos, el nombre de una persona era como una etiqueta de identidad. Y lo que hacía era que hablaba como del carácter de la persona. Y la identidad de Abraham iba a ser metida, por decir, ¿verdad? En lo que es en el mundo entero. Iba a impactar literalmente por todos los confines de la tierra este hombre, el padre de la fe. No solamente con sus hijos y con su familia, sino con todo el mundo. Podemos ver aquí, hermano, que esta promesa era sumamente importante a través de los ojos de un seguidor de Dios. Incluía también a sus incontables descendientes, como dice que iba a tener, ¿verdad? Su descendencia iba a ser como las estrellas, que son tantas que no se pueden contar. Esto también implica un milagro, ¿verdad? En cuanto al hijo que nace, también el hecho de que pudieran verle a Dios como un Dios poderoso y el Dios verdadero, que había hecho su parte y que había logrado, puedo usar la palabra logrado, había establecido, mejor, había establecido este pacto que ahora estaba respaldando con las acciones que estaban tomando lugar. Pero tristemente, hermano, también hubieron personas que respondieron a Abraham con desprecio y burla. Y estas personas iban a recibir entonces lo que era la maldición de Dios, por la bendición. Tenemos que recordar que el nombre de Abraham se enfocaba en su rol y su carácter. Maldecirlo significaba maldecir, en el fondo, ¿verdad? Por decir, al dador de la bendición ofrecida hacia él. Y aunque esto no sea algo menos que una persona usualmente lo va a decir con su boca, tenemos que entender también, hermanos, que rechazar a Dios, el plan de Dios sobre nuestra vida, aunque no digamos yo rechazo a Dios, no digamos esas palabras, ¿verdad? Es algo que al hacerlo con nuestras acciones es prácticamente equivalente a decir yo rechazo a Dios. Hoy todavía nos desempeñamos como hijos de Abraham, como lo dice Gálatas 3, el 6 al 9, vamos a leer esto rapidito acá. Gálatas 3, si alguien me encuentra primero que yo, me deja saber. Gálatas 3, 6 al 9, donde dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que podemos ver esto, hermano, y esto nos hace reflexionar en estas preguntas, pero podemos ver aquí, ¿verdad? En el mapa, si usted puede mirar, acá presente, que estamos mirando la trayectoria, comenzando desde Ur, déjenme lo marco acá para los que están en también. Comenzamos acá. Comenzamos acá en Ur. Y de Ur sigue la trayectoria, ¿verdad? Para Arán. Luego se habla y veremos más sobre la historia que va para acá. Y luego regresa. Pero entendemos que la meta final era llegar hasta Canadá, ¿verdad? Pero en el momento
De Dios. Bien, hermano, seguimos. Reflexionamos en estas preguntas, hermanos. ¿Qué cree que significaba la palabra pacto para los cristianos en el día de hoy? Yo escucho de hermanos que usan esa palabra muy a menudo. Pacto, 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 pacto. Pero ¿qué verdaderamente es? ¿Y qué bendiciones de Dios disfruta cada día usted en su vida? Incluyendo, hermano, las bendiciones que disfrutamos, que pasamos a veces por alto. ¿Verdad? Vamos a seguirnos también. A continuar rapidito, vamos a mirar en Génesis 15, del 1 al 21. Génesis 15, del 1 al 21. Y vamos a leer toda esta sección. Usted la puede leer, ¿verdad? Y ese es el pacto que confirma lo que es el llamado de Abraham. Este capítulo, hermano, Génesis 15, presenta un maravilloso encuentro divino en el que Dios viene y reafirma de dos maneras su presencia y bendiciones a Abraham. Este encuentro nos recuerda que Dios siempre cumplirá sus promesas. Y podemos ver acá que se detalla la poderosa promesa del pacto de Dios que había establecido con Abraham. Y hay dos declaraciones bien importantes cuando dice, yo soy, luego dice, yo soy tu escudo. Literalmente, yo te protegeré, yo soy Jehová, yo soy el Dios único, el verdadero y soberano. Y las explicaciones, hermanos, del pacto, ¿verdad? De esta promesa, se basan en el fundamento de la naturaleza de quien Dios a sí mismo es. Y Dios le recordó a Abraham la promesa que originalmente le había hecho hace unos 10 años atrás. No sé si la ha pasado, hermano. Es fácil a veces olvidar una promesa, ¿verdad? Pero cuando la vivimos, cuando la practicamos diariamente en nuestras vidas, las cosas no es tan fácil porque la mantenemos vigente. En este momento es un recordatorio de parte de Dios hacia Abraham. Podemos ver también que le recuerda entonces la promesa de 10 años atrás. No era que Abraham estaba cuestionando el plan o el carácter de Dios, pero sino que se preguntaba cómo podría ser que alguna pareja de ancianos se convirtiera en una gran nación. ¿Cómo va mi esposa, que es mayor de edad, cómo ya va a dar a luz? Como yo, mayor de edad, también voy a hacerlo. Pero se consideró entonces, consideró adoptar un siervo como Eliezer de Damasco para ocupar el puesto de heredero. Pero mira aquí, Dios le dijo que esta medida no sería necesaria, porque el número de descendientes naturales de Abraham sería más numeroso que las estrellas. Abraham había considerado, ¿verdad?, una solución al problema. Bueno, Dios me dijo que va a pasar esto, pero como no está pasando, ¿por qué voy a hacer esto otro? Bueno, cuando le clamamos a Dios, tenemos que entender que Él está bajo el control de todo y tenemos que darle la habilidad de que Él haga su parte, aunque no tenga lógica. Abraham en el siglo 6 creyó a Jehová y no dice solamente que simplemente creyó, sino que se centró en lo que era el dador de la promesa, nuestro Padre Celestial, y demostró su confianza en él y también la mantuvo. Y esta fe de Abraham era una confianza personal de Dios en sí mismo. Centró su identidad en la promesa de Dios. Así que el sellado, la confirmación del pacto se describe en el 17 al 18. Podemos ver que aparece aquí, era un tratado normal, ambas partes caminaban entre los animales sacrificados, demostrando un compromiso mutuo con la promesa que se hacía. Pero ¿qué pasa? En el pacto de Abraham solo había un horno humeante y una antorcha de fuego. Vemos aquí lo que dice. Se dio que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que hermano, podemos regresar un momento, ¿verdad? Y podemos ver acá parte del área que iba a ser tomada, iba a ser parte del territorio de Abraham. Hermanos, en el año 2023, todavía en el día de hoy, hay discrepancias, problemas, discusiones,
hasta guerras y violencia por lo que pasa en este momento, en estos momentos, de quién se supone que es esta tierra, de quién se supone que es esta tierra, en base a los eventos que pasaron aquí. Así que podemos ver acá también, hermanos, que los tratados del Antiguo Testamento cercano a Oriente a menudo incluían bendiciones y maldiciones, que se basaban en el hecho de si el pacto se iba a cumplir o si no se iba a cumplir, o si se podía romper. Pero las bendiciones de Dios son claras en este versículo, no hay maldición por no cumplir con este pacto. Dios tendría su porción, él se iba a encargar de hacer su parte. Y eso era lo más importante, ¿verdad? El hecho de que Dios no iba a tornarse frente a Abraham y que él tampoco iba a retroceder en las palabras que él había comprometido. ¿Y cuál es la importancia de que Dios haya considerado a Abraham un hombre justo debido a su fe? ¿Y cómo nos ayuda esto a comprender mejor el papel de la fe en los tiempos del Antiguo Testamento? Pregunta para meditar. Tenemos que entender, hermanos, que Dios le dijo a Abraham que casi toda la promesa se cumpliría después de la muerte de Abraham. ¿De qué manera esa realidad enriquece nuestra comprensión de la fe? Podemos ver eso también, hermanos, que Abraham no pudo ver con sus propios ojos, ¿verdad? Toda la gran bendición que llegaría en un momento dado. Si pasamos a la segunda parte de la lección de hoy, se ordena la señal del pacto. Estamos aquí mirando en Génesis 17, del 1 al 8. Vamos a leer el versículo 2, enfoque en el versículo 2, donde dice: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Podemos ver aquí, hermano, que la naturaleza humana hace que fácilmente nos enfoquemos en lo negativo. Si vamos a decir, tenemos una actividad planeada para esta tarde y de repente alguien mencionó que va a llover, pues ya, sí, va, ya vamos a guardar las cosas. Nos enfocamos en lo negativo y muchas veces la esperanza, ¿verdad? Como que la echamos a un lado. En Génesis 17, del 1 al 8, Dios le recuerda una vez más a Abraham su promesa en la forma de un cambio de nombre, ¿verdad? Algo especial, algo importante, una modificación de pensamiento para no quedarse estancado en lo pasado. Abraham había engendrado un hijo con Agar, la sierva de Sara. Él y Sara, conforme envejecían, habían luchado por reconciliar la promesa de Dios con la realidad de no tener todavía un hijo. Imagínense, hermanos, que le diga a Dios a usted que usted va a ser, ¿verdad?, padre de naciones y todavía no tiene un hijo. Así que lidiar con el hecho de que esa es la promesa y uno no ve nada, no ve nada físicamente, ¿verdad?, de que está surgiendo lo que Dios ha dicho, pues puede causar preocupación, puede causar angustia, aflicción, tristeza. Pero vemos aquí que el pacto de Dios, ese establecido en el capítulo 15, era un pacto que era duradero y que iba a durar por siempre. Y que la imperfección de Abraham, hermanos, aunque hubiera hecho ciertas cosas sin querer, queriendo, como decimos, ¿verdad?, sus acciones impactarían verdaderamente el pensamiento de muchos, quizás, ay, Dios va a retroceder en su plan. Pero Dios no iba a cambiar porque él hizo un pacto con Abraham. Así que el pacto con Abraham iba a pasar a pesar de Abraham mismo. Requería obediencia, ¿verdad? Sí, entendemos eso. Pero en otras palabras, Dios no iba a deshacer el pacto que había establecido con Abraham por el hecho de que él había hecho ese pacto de Dios hacia él. No estaba sujeto, ¿verdad?, a Abraham para entonces deshacerse del pacto, sino que era de parte de Dios. Dios nuevamente viene y describe el futuro a Abraham y Sara tendría innumerables descendientes. Y cuando Abraham se postró sobre su rostro en adoración, Dios anunció, Dios le dice: pondré mi pacto
entre mí y ti. En otras palabras, lo que hizo fue como le puso como el sello de la garantía divina de lo que él iba a hacer. Entonces describió las obligaciones de cada parte del pacto, de Dios mismo, luego las de Abraham y también las de Sara. Y cada sección va acompañada con una señal. El cambio de nombre de Abraham, la circuncisión y el cambio de nombre también a sí mismo de Sara, su esposa. Esto se puede ver aquí como algunos eruditos teólogos se refieren como lo que es una asociación desigual, ya que el pueblo de Dios siempre dependería de Dios conforme se cumplían las promesas. Entonces el nombre anterior, Abraham, ¿verdad? Ese es el nombre ahora. Abraham significa padre exaltado, que posiblemente puede ser una referencia a su papá Tare o a Dios. Pero el nombre Abraham tiene ahora una connotación, un significado diferente. Es padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Y este cambio, como Sara también, que es cambiado su nombre, es un recordatorio constante de que ellos y sus descendientes llevaban la promesa de Dios en sí. Así que, ¿por qué pintar, hermano, que debemos depender de Dios para que se cumplan sus promesas? ¿Y qué sucede si dependemos de nuestros propios medios para ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Ojo con esta pregunta, ojo con nuestra respuesta, y tengamos cuidado, hermanos, de que no nos convertamos en personas autodependientes que solamente hagamos por nosotros mismos y que no le demos la oportunidad a Dios de obrar. Algunas veces, hermanos, estamos en necesidad y tenemos una petición y le clamamos a Dios, pero le estamos clamando mientras nosotros estamos haciéndolo todo. Y finalmente, cuando venimos y decimos, ya Dios, no sé qué más hacer, no puedo, Dios dice, pero finalmente me das la oportunidad para yo venir y obrar. Entonces es importante, hermanos, que vivamos vidas con Dios de una manera en la que podamos a sí mismo demostrar, ¿verdad?, que Él sí desea tener una relación con nosotros y que nosotros sí deseamos abrir nuestras vidas para que Él pueda venir y obrar. ¿Cuáles son algunas señales que hoy les recuerdan que Dios está con usted y que cumple con sus promesas y cómo impactan estas señales a sí mismo su vida? Preguntas de reflexión. Segunda parte, hermanos, se identifica la señal del pacto, Génesis 17, del 9 al 14. Podemos ver a sí mismo que vamos a leer el versículo 10. Se puede leer el resto ya, pero vamos a leer enfocándonos en el 10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado con todo varón de entre vosotros. Podemos ver acá, hermanos, que en esta sección, diga, si bien Dios inicia y cumple sus promesas del pacto, su pueblo también, ¿verdad?, confirma su pacto a través de acciones que ellos van a hacer. ¿Cómo demuestra usted, hermano, en su trabajo, en su familia, donde quiera que usted encuentre? ¿Cómo demostramos que somos personas que tenemos relaciones con Dios, personas que tenemos intimidad, ¿verdad?, una relación íntima, ¿verdad?, que no es un desconocido, sino que nuestro Padre Celestial, y que vivimos para honrarle, ¿verdad?, y para agradarle a Dios? ¿Cómo mostramos esto? ¿No? Ahí está con nuestro testimonio, hermano, con testimonio diario. Así que podemos ver entonces en Génesis 1, del 17 del 1 al 8, se describe el pacto. Pero en estos versículos del 9 al 14, Dios ordenó entonces una señal física que iba a acompañar su pacto. Y esta señal física era la circuncisión. Este rito, hermano, fue muy significativo por varias razones, ya que era una alteración física, algo físico. Era un recordatorio del llamado único de Dios y la relación con Él. Y también era una obligación del pueblo de andar delante de Él en santidad.
lo cual más tarde se establecería entonces así mismo en la ley. Luego se trasladaría el Nuevo Testamento como un mandato para los seguidores de Cristo. Y podemos ver, hermanos, también que esto como lleva a pensar a la obediencia y también lleva a pensar lo que es vivir en santidad, pureza y limpieza del pecado. Y no podemos pasar por alto, hermano, el fundamento, ¿verdad? El significado fundamental de esto, ya que implica el ser apartado del mundo para honrar a Dios como Él lo merece. Así que ser apartado del mundo para honrar a Dios como lo merece. Para los creyentes del Nuevo Testamento, la señal de la circuncisión perduraría, pero sería una circuncisión del corazón. No iba a ser algo, una circuncisión, ¿verdad? En aquel momento, era algo físico. En este momento es algo interno, profundo. ¿Y qué significa, podemos ver aquí, hermanos, tener un corazón que está circuncidado? ¿Cómo refleja su corazón la transformación que Dios ha obrado en su vida? Así que recordemos, hermanos, que cuando se hacía lo que era la circuncisión, ¿verdad? Había una tela física, ¿verdad? Que era quitada. En el caso del corazón, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser quitado como recordatorio de que Dios es nuestro Señor? Podemos verlo de esa manera. Y vamos a acabar la última parte de la lección de hoy, que Abraham es probado respecto al pacto. La promesa de Dios se cumple en Isaac, de acuerdo a Génesis 21, del 1 al 8. Podemos ver que, vamos a leer algunos de estos versículos, vamos a enfocarnos en el 2 y el 3, donde dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y entonces, vemos acá, hermanos, que la promesa del pacto se va a cumplir por completo, ¿verdad? Después de la vida de Abraham. Pero Abraham tenía que hacer algo y Sara tenía que hacer algo antes de que muriera. Y era que de ellos tenía que salir la simiente, ¿verdad? Que era este niño que ellos dan a luz. Pero en el tiempo de Dios y a través de un milagro de Dios. Hermano, tenemos que entender que hay veces que en nuestras vidas nosotros queremos, repito esto, los días, unos minutos atrás, controlarlo todo. Y van a haber momentos, hermanos, que Dios, literalmente vamos a sentirnos que estamos así como frente a paredes por todos lados y que no podemos salir. Y en ese momento Dios va a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a poder reconocer en ese momento, wow, verdaderamente que no había salida hasta que llegó Dios. Glorificado sea su nombre. Entonces, la promesa de Dios de un hijo se cumplió con el nacimiento de Isaac. Abraham tenía, hermanos, 100 años y Sara 10 años menos, 90 años. Y aunque este no fue el cumplimiento final de la promesa del pacto, fue la escena esencial, ¿verdad? Del plan de Dios para bendecir a sí mismo a la humanidad. Así que podríamos decir que sería, aunque sea como punto culminante, ¿verdad? De esta historia, donde están esperando, hace falta que nazca uno para que de ese uno empiece entonces la descendencia. ¿Qué es lo que vemos aquí con el hijo de ellos, Isaac? Génesis 21, 1 y 2 enfatiza lo que es la fidelidad de Dios. Cuando se repite tres veces, como dijo, como había dicho Jehová, como había hablado en el tiempo que Dios lo había dicho. Recordatorio, ¿verdad? De lo que se había compartido anteriormente. Y el relato del nacimiento de Isaac es bastante corto, pero el enfoque no está en el relato de cómo fue, sino en el relato de que Dios recibe la gloria y recibe la honra por esto. Si no sabía esto,
El nombre de Isaac en hebreo es como un juego de letras, de palabras, que significa ríete o reírse. Y si no se acuerdan o saben por qué, pues recuerden que hubo un momento donde Sara se rió porque como que dudó de que ella pudiera dar a luz a la con la edad que tenía. Y es un recordatorio, hermanos, de que ella dudó de lo que ella era capaz de hacer. Pero al dudar prácticamente en un aspecto de lo que ella era capaz de hacer, no pudo ver en ese momento que no era ella, sino era Dios por medio de él. El nombre de Isaac, ¿qué significa esto? De reírse. Y su risa de duda se convirtió en una risa de gozo. Dios honró la promesa que le había hecho entonces a ella y también la fe de Abraham y de Sara, por débil que fuera. Y la segunda parte de esta sección, la pregunta que tengo rapidito. ¿Por qué es importante enfocarse ante todo en Dios y en quien Él es, en vez de centrarnos en las bendiciones que Él trae a través de nuestra vida? Vamos allá, ¿no? ¿Verdad? Menciona tres formas en que Dios le ha bendecido y describa cómo esas bendiciones impactan la manera en que ve a Dios y la comprensión que tiene de Él. Toma un momento, hermanos, y trate de pensar en por lo menos tres formas que Dios la bendecido. Quizás bendiciones que usted ha pasado por alto, quizás bendiciones que tiene diariamente y quizás ni se da cuenta, porque ya han sido parte de su vida. Y leamos la última parte. Abraham es victorioso mediante la prueba. Tenemos acá Génesis 22, del 1 al 19. No vamos a leer todos los versículos, el tiempo avanza, pero sí vamos a leer el 2, 10, 11, hasta el 12, dice así. Y le dijo, toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Disculpa. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Imagínense, hermanos, estar esperando tanto tiempo por la promesa, en tanto tiempo, ¿verdad?, de que iba a pasar esto, de que iba a dar a luz a un niño. Finalmente nace el niño y ahora que tiene el niño, viene Dios y nos dice, vete y sacrifícalo. Pero este no es el hijo de la promesa, porque, ¿verdad?, Ismael no lo fue, ¿verdad? Con Agar, ese no fue, se lo echó de un lado, pero ese no es el hijo de la promesa. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a sacrificar? Pudo haber pensado Abraham, pudo haber dicho, no, yo no voy a hacer eso porque yo como que malentendí. Pero eso no fue lo que hizo. Vemos aquí, hermanos, que la promesa del pacto de Dios se cumpliría casi por completo después de la vida de Abraham, ¿verdad? Como habíamos dicho. Y en base a esto, hermanos, podemos ver que una parte importante de la vida de Abraham, que iba a sobrepasar su tiempo, iba a sobrepasar su vida, fue la fe que él demostró. Esta parte nos muestra, ¿verdad?, que esta es una de las historias más conocidas en el Antiguo Testamento. Pero no podemos tomar por alto el poder y la importancia de lo que es la fe. Cuando Dios detiene el sacrificio de Isaac, le dice, por cuanto no me has rehusado tu hijo, la bendición prometida y proveída por Dios nunca estuvo en duda, hermano. En su omnisciencia, Dios sabía la fe de Abraham y la conocía. Pero la verdadera fe es más que un sentimiento mental, es una cuestión de obediencia. Él estaba dispuesto a obedecer. Está usted, hermana, dispuesta. Mira, nosotros estamos dispuestos a tomar ese paso de fe en obediencia. El temor de Dios podría escribirse como el reconocimiento que Él tiene la vida y la muerte en sus manos y vivir en conformidad con esta verdad.
Abraham nos muestra, hermanos, que la obediencia es inseparable de la fe. Necesitamos estas preguntas. ¿Por qué la fe y la obediencia son inseparables? Que se alineen, como dice Santiago 2, del 14 al 26. ¿Y qué papel juega nuestra obediencia en el desarrollo de las promesas de Dios? Terminamos, hermanos, con el ministerio en acción. No se olviden, hagan un esfuerzo esta semana. Invite a otros a explicar cómo las promesas de Dios lo ayudaron cuando su fe fue desafiada. También cuéntele a alguien lo que Dios ha hecho en su vida y recuérdele que todos podemos compartir las alegrías y las cargas mientras andamos en esta vida de fe. Vamos a examinar también las formas en que se pondrá la fe en acción y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ministrarnos los unos a los otros en un acto de adoración a Dios y compasión a sí mismo por ellos. No se pierda la semana que viene, hermanos, que vamos a estar mirando lo que sucede después de esta promesa con Isaac. El hijo que casi, casi fue sacrificado. Cuando Isaac ya dice entonces así en Jacob. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por abrir, Señor, entendimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, porque este deseo que tenemos de estudiar tu palabra continúa, Señor, creciendo diariamente. Bendice, Señor, aquel que te está buscando en espíritu y en verdad, dale entendimiento, Padre, gracias. Señor, sabiduría para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos por aquellos que no pudieron llegar. Bendícele, guárdale. Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Pedimos esto, mi Cristo. En el nombre de Jesús, que podamos aprender, Padre, de tu palabra. Que podamos hacer obedir, que podamos ser obedientes. Que podamos, Padre, hacer nuestra parte y permitir que tú hagas la tuya. En el nombre grandioso de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, hermanos. Busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente a todos y nos veremos en el servicio más tarde. Dios les bendiga bendición.